¿Cómo andás, Seba? ¿Bien? Todo bien, todo eh, bien. Sebastián eh, Filippis, gerente de logística. Eh, Así dicen. sí, sí. Escucha, eh, le decía a Baco, porque claro, yo, Baco para mí era Baco, Facundo Subiría. Íbamos, estar todo el grupo atento, digamos, el club escalante, y te digamos, Baco vecino. Y ahora voy a Baco al predio, al deportivo. Claro, claro, eh, y en el sur, sí. Voy con el, con el Peter. Pero bueno, eh, la verdad, eh, gran barata. De Baco que esto es un éxito total, de antemano. Total sí, de antemano. Sí, sí, sí. Es un éxito de ya varios años, sí. Y, y también es un clásico, digamos. Claro, eh, es un, bueno, es un clásico porque no es nuevo. Yo ya sé que es el éxito porque te pregunta todo el mundo la, el, el tipo que tiene las herramientas. Claro. Che, y claro, lo, lo tienen comprobado, que esta es la fecha, es una bomba, ¿no? Sí, 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 tal cual. Esta es la novena barata, uh -huh. o sea, si no recuerdo mal. Y mmm, además de que, de, de, ser un clásico y un éxito, como decíamos, ahora es como que tenemos que volver, porque venimos de dos años de no hacer claro, la, es. Eh, 2020 y 2021, bueno, por todo esto de pandemia y demás. Así que nuevos desafíos por ese lado también. Eh, muy buena. Eh, me temo un poco de. Ver, Banco es una empresa conocida. Sí. No sé, no sé si hay alguien que no conozca baco instalada ya a la salida de Santoto, digo yo, ¿no? Claro, estamos ahí sobre la ruta 19. Uh -huh. Este, si querés a medio camino entre Santoto y la salida de la autopista. Claro. Y bueno, nosotros lo, básicamente lo que hacemos es herramientas de herramientas de mano. Herramienta eh, de. Mario. Hay una parte que fabricamos aquí, ahí en la planta, uh -huh. y una parte que tenemos importada, pero todo marca Baco, sí. Y, y es una empresa, eh, digo, pujante, grande, para que se vea, digo, che, ¿quién en Santa Fe usa herramienta? Por todo el mundo eligen Baco. Sí. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno de la empresa. Claro, sí, 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 es una herramienta, es una empresa multinacional, digamos, que tiene plantas de fábricas en todo el mundo. Uh -huh. Una de ellas, acá en Argentina, acá en, Santo en, Argentina en, en Santo Tomé. Eh, ¿Cómo puedo, ver, porque el que quiere la que quiere conseguir herramientas Ahí están algunos dicen, no, ¿quién y dicen ¿Quién compra hay, herramientas? Y hay tipos en la casa Bobá <laughs> sí. Y tienen la caja de herramientas Fanáticos, Son, son sí. mecanos, ¿viste? Sí. Te solucionan todo Sí, vos sabés que um, nosotros Por lo menos nuestra marca Tiene una, una um, Un semejanza kit. con sí. Por ahí con, con el fútbol O con, lo, con los autos Respecto de tener hinchas Ajá. De que tenés hinchas For, for sí. role, O hinchas algún equipo de fútbol Bueno eh, Baco tiene un poco de eso del de hincha o el fanático de, de la herramienta de la marca, ¿no es cierto? De la uh -huh. marca Baco. Así que. Más allá, digamos, de la posibilidad de encontrar una herramienta nuestra en el canal Ferretero, que es nuestro canal habitual, digamos, sí. de, de comercialización. Usted, claro, la gente consigue Vaco en el ferretero. Claro, exacto. Pero, y vos me hablás de como Forche Brolé en, en el automovilismo. Sí. Te, te, no te voy a mentir. No sé cuál sería otra que no sea Baco. Yo, para mí, era. Está bueno. Para, para mí, no, no, no. Es una marca registrada, ¿viste? Eh, si te gustó, sí. ¿Quieren ser parte del programa con San <laughs> Si te gustó, usala, pero yo no pensé que era únicamente Baco el que hacía herramienta. Claro. No, no uso no. herramienta, yo claro, claro. también. No. <risa> no. <risa> eh, por lo menos en Argentina, hace casi 60 años que estamos. Estamos muy vinculados no solo a la, a la comercialización, sino a la fabricación. Claro. En eso sí somos eh, particulares y los más grandes, en la fabricación. Hay otras marcas que se comercializan, uh -huh. pero no, no a este nivel. Eh. Bien. Hace siete años voy a la barata, siempre me traigo algo, dice. Aguante vaco eh, superior a todo. Real esto, no te estoy mintiendo. A ver. Eh, a ver, dice. Nero, soy esto lo que digo. Yo hay gente que sé que lo tiene. Yo, cero, cero. Soy enfermo de las herramientas, Baco. No solo, duran una eternidad sí. y no se te deforman. Dice, ¿Por qué me dice no se te deforman, Gustavo el taxista? ¿Alguna se deforman? No, no, no sé si hay otra marca que se deforme. La, la pero puede bueno, dejar el sol, quiere decir. La, no, no, es que como es un, un, una herramienta para hacer fuerza sobre algo y podamos reducirlo así, ya sea cortando, ajustando, lo que sea. Eh, si no, si no está bien terminada, se te puede romper o deformar. Sí. Te voy leyendo alguno porque se ve que son varios la gente de herramienta, y no después me tranqui. decís que quiero ir, dice, es la última herramienta, dice, comprar, compré una vaca, es la última de comprar porque son irrompibles. ¿Cuál es el único vaco que tiene, el único riego de vaco? Un choro, digamos, que te, sí. te, sí. te, sí. te, te en la caja. Sí, sí, Pero hay. para, perdón. Cuando hablamos muchas veces de robo, ¿qué, qué dice? Me, me desapareció esto pombo, y en una, y una caja de herramienta. Yo capaz sí. que me llevo un sándwich de heladera la si tengo a la casa y no me doy cuenta de la herramienta que es, tiene un costo y una utilidad. Es, sí, es como... Y la herramienta entra en ese grupo como como los libros probablemente o alguna otra cosa de lo que no se presta. Es, la herramienta que, no se presta. Ah, El polaco te dice como la chopera, no se presta. Igual, Va a él y la maneja. O sea, igual, si yo te digo necesito eh, cambiar el cuerpo, vas vos con tu herramienta y me lo cambia vos, pero no me das tu herramienta. <laughs> y, difícil, difícil. Y el, el fan de la herramienta te lo pregunto que ustedes tratan con ferretero, uh -huh. es verdad, no la presta y no la pierde, tal cual. Porque si vos le das a un tipo como yo, te sí. vuelve de la caja, te vuelve con dos, eh, el nene, la usó claro. nene, tengo ya, nene, vas Salud, que te y, con otro y, fanático que sabes que, que la va a cuidar. Claro. <laughs> sí, sí, un, un la a ver, Vaco ¿Debes y me manda un emoticón que tiene emoticón propio? El pescadito de No, acá no. me manda no, un, un pulgar para no, arriba, Vaco. Sí, 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 tenemos ahí una serie de Mojiz, y, que, él, sí. y él dice que sirve para la inseguridad. Bueno, ya él hace lo que debe hacer con la herramienta. Si agarra alguno, eh, es como la novia, digamos. No se presta, claro. Pero Baco, si la tenés bien guardada, tampoco se la lleva nadie. ¿eh? <laughs> novia, a ver, la compré en la primer barata. Un caño total. Uy, uh, yo esto no sé ni lo que. La verdad que si lo muestro en pantalla me van a decir ya sé la barbaridad que me van a decir. Sí. Mendo, te lo voy a mandar porque quiero que lo, Acordate lo que muchacho... es una pinza, porque... No, 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 es algo, no, no, no. No, Es, no sé, es como un cuchuflete, bueno. <laughs> Pero bueno, eh, bueno, contame el día, horario, cómo hago para Dale. participar porque la gente quiere ir. Dale. Bueno, sí, el evento es este fin de semana. Desde mañana, viernes 18, hasta el domingo. Uh -huh. Es el viernes de 9 a 18, sábado de 9 a 18 sí. y domingo de 10 a 16. Este, hay que inscribirse para, para poder asistir. Todavía que en algunos lugares ya tenemos más de 5000 inscriptos. Y bueno, esto lo pueden hacer ahí en, en nuestro sitio web: maco.com.ar. Sí. Maco.com.ar. Que es b a h l -E d -O c -O Bien este, así que bueno, la idea es este que inscriptos ahí los esperamos ahí en la planta, nosotros tenemos ya Casi terminado, un espacio de más de mil metros cuadrados cubierto. Bien, es en la planta. Sí, eh, sí. Que el, el fanático de la herramienta lo conoce, igual ahora lo vamos a publicar. Eso, Ruta y 19, está. Club Independiente Santoto. Hay toques, sí. Eh, sí. El cementerio, no sé si está bien el cementerio, pero son el cementerio. Un toque más atrás, digamos. <laughs> pero bueno, están, están yendo para el cementerio. Ah, nadie se quiere codiar con los muertos ahora. No, nadie, quiere, nadie quiere tener un muerto en el placado. Eh, pará. Eh, no, bueno, ve que hay otras marcas, pero escucha, esta. No nombro otra no sé, no nombro otra marca. Compró una llave 13, de otra marca. ¿Qué es una llave 13? Debe, debe estar hablando de una llave fija, las de boca, para sí. ajuste de tuerca. 13 es la media, 13 milímetros. Bueno, hoy ya tiene 17, se tiró como la <laughs> re... como no, va la re... 17. Como, No, esa, por más que sean de otra como, marca, la no, verdad, Seba, no se puede no tirar sí. una herramienta. Eh, sí, ¿Qué no, materiales no hace? No <laughs> plastilina, ¿eh? Plástico, compró. <laughs> 17 dice, eh, lo que se agrandó dice. Eh, bueno, otro más que hacen la misma comparación, pero yo le voy a decir algo más allá de humorada. No les gusta, es como la mujer no se presta. Pero la chica te va a decir: claro. Yo hago lo que sí, yo quiero. quiero claro. ¿no, es? No, soy, no Bueno, ahí tener la gran barata, figurada, ah, Este es lo que eso? compró. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es eso un tala, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? cuchuflete ese? No, eso es un. ¿para amasar? No, no, es un torquímetro. Es para ajuste, me parece que es neumático, Ajá. es para darle la fuerza de apriete exacta a una, a una tuerca, en este caso. Eh, mira, uno que está mal, muy mal, porque me cuenta, eh, a mí me desapareció una llave inglesa, marca bajo, casi me muero. Esto fue hace tres años, pero cada vez que me acuerdo, me agarro una angustia. Aprovechá la barata y anda a comprarte una nueva. Sí, sí sacate no, el trauma. Por Dios. Trauma. Eh. En la barata. Gran barata Sí, sí, Carlito, te, eh, Carlito, o no sé, creo que se llama Carlito, dice: Soy Capitán, te pregunta si Formones, no sé qué es eso, si va a haber, qué es eso, no sé. Sí, Formones capítulo, va a haber. ¿Qué sí, es sí, eso? Sí, ¿Qué sí, es un sí, formón? Tenemos herramientas para madera. Eh, bueno, interpreto madera porque dijo carpintero, pero eh, es una herramienta de, de, para remover material. Generalmente se, uh -huh. se le aplica fuerza con otra cosa, con un martillo u otra cosa, y es para remover material. Yo estoy haciendo el gesto con las manos. Sí, y no, y no, está saliendo, gusta, no, está saliendo en Chigarré, en Paraná, Santa ah, Fe, perfecto, perfecto. en la UNAPAIBA, Santo Tomé, Y cerca de usted. Hay gente que te está mirando ahora. ¿eh? Sí, sí, no te lo, si lo contamos antemano no, si porque no, se pone nervioso si sí. le decís sí. que está televisado. <laughs> no te me da me vergüenza, ¿eh? no saber lo que es una tenaza. no Una no, tenaza, sí, una pinza también, pero cosas no. específicas. Pero que, para mí, una tenaza es una, ¿la? como dicen, ¿cuál tenés? La, la 12, la 14, sí. la, 8, claro. la tenaza, la, una, tenaza claro. una, una tenaza, una sí. <laughs> tenaza. Eh, a ver. Claro, dice, ahí tiene un problema de grupo, prestó una llave inglesa hace 25 años, tenía un amigo no la devolvió. Eh, y no se hablan desde aquella época. Le perdió oh. la llave inglesa y no se hablan de esa época. Bueno, esa llave, la, la llave ajustable Baco, es un poco icónica. Eh, es, es un poco insignia de la marca. Uh -huh. Somos conocidos, sobre todo en Argentina, no, no lo tengo muy claro a nivel mundial, pero por, por la ajustable Baco, sí, que es la Bien. llave inglesa o francesa, según como. como ah, le como un icono, claro. Sí. Eh, y ella me hablan de lo económico. Dice: Tiene un Buscapolo, aunque sea algo, algo que él tiene, se ve poco en el bolsillo. ¿Tiene Buscapolo también, Paco? <laughs> sí, es de lo más económico. <laughs> es como ir a un termómetro. Sí, sí, eh. sí, Pero sí. Claro, yo no tengo ni idea. Para mí esto debe valer muy caro y en, aprovecho la barata. ¿Qué vale un Buscapolo, por ejemplo? No, bueno, en la barata lo vas en, la idea es esa: que lo encuentre más barato, no solo con una fratería, sino también que en Mercado Libre. O sea. Estamos hablando, y, ya, y ahí metí, metí nombre. Sí. Pero, no, está bien, está bien. Eh, estamos hablando de cosas que pueden estar desde un 10, un 20 o hasta un 30 menos que. Claro. que, que y te la llevabas puesta, como sí, se te dice. Puesta, te, puesta, te la sí, llevabas puesta. Cual, más, eh, más barato que Minapolo a Colón le va a salir, así que Vente <laughs> Polo va a ser. Sí. <laughs> El orgullo de fabricar para el mundo, me dice él, y tiene una. Es una camisa, ¿no? Como la de usted. Este, 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 este labura en oficina. Una camisa blanca que sí. se va con edad. Nah, sí, en este oficina. Se... Bueno, de la conocer... oficina. Bah, Digo, la grasa capaz que usted tampoco no se engrasa nunca <laughs> si usted <laughs> tiene la herramienta, no hay problema. Claro, claro ¿por qué yo relaciono okay, un tipo un de vaco? de taller, de taller mecánico. Es más, mirá lo bien que es vaco que uno lo, com lo compara y dice, vaco es la esen. Eh, de la ah, soya. Ahí, no la boya, claro. sí. ¿Palas venden? Pregunta. Sí. Eh, sí, 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 tenemos palas. Este... Eh, es por ahí difícil encontrarlas, no, no somos de los, de los principales, pero tenemos, sí, por supuesto. Tenemos, mm. En realidad tenemos todos, estamos vale. en absolutamente todos los rubros. Bien. Eh, uno recuerda cuando tenían la garantía, no sé si es real, garantía de por vida, decía eso, ¿existe eso? Sí. Sí, existe. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué es la garantía de por vida? Bueno, más o menos imagino, no soy tan boludo, pero, eh, pero ¿qué, tiene, qué es Entonces, una herramienta no. que se te dobla, se te como claro, se la agranda, una, como el claro, muchacho una, este? Una herramienta que que en algún momento presenta algún defecto que no sea por mal uso, o sea, que lo usaste uh -huh. para algo que no está diseñado, o sea, si a un sí. destornillador le pegas con un martillo detrás, yo al final te voy a decir... Claro, no, no, padre, no, claro, claro. No, no, no. Pero, pero, pero bueno, bueno. Vos. exacto, exacto. Pero um, si presenta alguno de estos defectos, nosotros recibimos ahí en la planta este tipo de, garantía, de reclamos por garantía. A otro me contaba, ese, en un momento te cambiaban por otro. Bueno, es eso, claro, es eso. Eh, pero... A ver, si sí, tiene claro. un ladrillazo, porque le con la ladrilla. Y claro. eh, no, claro. cabezón. Eh, claro, no. Sí, sí, sí. Eh... Porque hay de todo. Sí, no, o sea, de, ya hay de todo. todo. Sí, sí, sí. No, ya arrancamos la boludeo. La, ingles la inglesa. Habla inglés y ah, se puede entender. Ya empezaron al boludeo. Babote. Ya claro. empezaron con el boludeo. Pero bueno, está hecha la invitación. Eh, dice. Vaco. Este ya se hace pone sentimentalista. Canal de YouTube lo pueden ver, me lo escribe. Se hereda. ¿Sabéis la cagada, pedo de mi viejo? por dejar tirada las herramientas. Ay. Y hoy lo entiendo porque yo como trabajador no quiero que me las toquen. Claro. No Ay. quiero que me las toquen. Eh. Y Oscar Cejas dice, Di Filippi, ta, tengo un detalle que no viene a caso. <laughs> Creo que sé de que no <laughs> nos conocemos. <risa> <risa> no, te, 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 ya te nombré, Oscar Cejas. Evidentemente, eh. sí, 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 que... me puede nombrar al chavalero sí, que tenemos acá, porque por la favor, verdad que, no que no entró. Sí, Federico. Eh. Federico. Federico. Federico, particularmente somos de los do, dos, de los más futboleros, digamos, de la empresa. ¿Mira. Así que, sí. ¿cuánto hace que está en la empresa? ¿Cómo no agarra un banco Facundo, usted dos? Hace tanto que se fue banco Facundo. Sí, sí, hace bastante. <laughs> ya sí, se hace bastante. Yo hace cuatro años pronto que estoy, Federico, ah, bueno, sé, no. poco más. Sí, sí, sí. ¿Son de pasear por Facundo? ¿Eh? Sí. <laughs> Mirá el... va a tener cara, chingón, ¿eh? bueno, bueno, bueno. Va por vacuno. Bueno. Y, y te abajo? demorás seis horas, me agarró un corte si voy llegar a tu casa Baco. Qué atorrante Bueno, y la idea Baco, es Vaco. Vaco. Eh, sí, sí, bueno, chicos, gracias por el paso. ¿eh? Evidentemente hay un público Fans. cautivo de herramientas. Sí, sí, sí. Eso, a ver, déjame contarles una cosita más. Es decirle que. Ahí en la, en la barata, básicamente los que ya nos conocen, ok, y para sí. los que no van a poder encontrar todo nuestro nuestro surtido más conocido, como yo te conté respecto de los descuentos, los precios, uh -huh. etcétera. Ahí tenemos un área de segunda selección que a las herramientas tienen algún defecto estético, pero nada en lo funcional, que también atrae muchísimo porque naturalmente hay una diferencia de precio absolutamente notable, o sea, mucho uh -huh. más barato ahí. Y después el área de primera, que como te decía, por ahí está todo lo conocido y al mismo tiempo hay mucho de lo que no encontrarían en la calle porque son discontinuos o cosas que digamos que de, de baja rotación y que... Eh, está en un precio recontra accesible. Y que claro, es un golazo. Sí, sí. Eh, de verdad, no pensé que había tanto fan de herramienta uh -huh. eh, Tanto fan del laburo. son más fuertes que la hermana de mi amigo, dice, que está tremenda, bueno, no la conozco. Bueno, bueno. A ver, eh, Nero, te presto a mi mujer, si que Dejen del no, presto basta, a mi mujer porque la, la chica tiene. No, no, que el presto, ¿no? Eh, no el presto. Que... claro, el ah. presto es como diciendo es mía sí, y te, te la, la doy, presto. No. Yo entiendo el concepto me dice. Pero no. Me toques la herramienta También. Baco porque... Eh, te desconozco, mm. dice. Eh, lo mejor que existe por Dios. Cuando llegué a tu casa, que te, va a, te, te va a desconocer, va a ser tu mujer. Que tiene. Eh, a ver, tengo una banda. Porque más, algunos eh. lo deben comprar por la utilidad misma y otros, este, hasta coleccionable diría yo, que le dan una utilidad pero que sí, quieren tener la marca. herramienta, un valor de sí. marca. Sí. Sí. Eh, y acá me manda, no sé, si dice que no sé, porque hay que anotar si él se ve que entró ahora y viernes y sábado Tiene completo. Me hace así con la manito, él se cree que yo puedo acomodarle un lugar. Ah. No te entiendo lo que me quiere preguntar ¿tampués? por la inscripción online porque hay que inscribirse Ahí, claro, hay claro inscribirse de manera ¿Eh? online en baco.com.ar sí. me gusta eh. Eh, a ver no vende algo que no sea para laburar porque quiere ir pero no quiere comprar <laughs> algo que le lleve laburo ¿Sí mira, mira? Eh, así como ejemplo rápido nosotros tenemos en nuestra línea de corte tenemos unos cuchillos que están muy buenos y cuando mm. digo esto digo porque hay un cuchillo dedicado por ejemplo para la pesca que sí se... Si te cae el agua y flota, eh, ah. nada. Pero ah, mira, mira mirá vos. Eh, por eso Bien. digo. Pero pará, hay, pero hay uno, si uno que me dice algo que, que yo sí tuve. Tengo, lo tengo que arrastrar. Sí. Eh, me dice: Lo mejor que tiene Baco, un cuchillo que está en un sobre naranja, que debe ser este. Este es uno de ellos, sí. El, tenemos uno que es de hecho muy, más muy conocido. Este, el de que yo digo la pesca, es nuevo. Pero sí, 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 tal cual. Wow, eh, mira. Es casi mirá un clásico. Vos. Sí. Nada. Eh, el afilador tuxtetone de Baco es una bomba. Sí, sí. yo ojo eh, uno me va a hacer una, una trapizonda claro. me va a meter una sí, boluda en el sí, medio sí. Eh, <laughs> como el que quiere que meta algo que la jefa claro. lo cagó a pedo porque se quedó escuchando el partido en el auto no sé si es de alguno de ustedes yo me voy a no, 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 la no. tengo un conocido se arrancaron con a un conocido eh, Pero ese es yo, igual que se escuchando el partido. La ah, la... bueno, entonces, te entonces existe la historia. Lo vos. que ¿Yo? te decía, son, soy bastante futbolero, eh. y sí, por ahí, para, para evitar a alguno, me quedé fondí <laughs> escuchando un partido. Baco, no te vayas nunca, me dice, mm. porque se acuerda cuando hubo un rumor de que Baco se iba. Eh, debe ser ah, por eso. Ser. sí, sí, no sé. Eh, este es una bomba y me manda el. el, el bueno, el cuchillo en naranja, sí, claro. el que estamos hablando. Claro. Eh, el que estamos hablando. Mi abuelo laburó en Baco. Eh, donde ahora, bueno, el de Facundo estoy diciendo claro. que ahora está de ir, bueno, está muy dividido, eh, hay varias cosas ahí donde estaba Banco, le regalaron un Rolex tremendo, dice, eh, cuando se jubiló. ¿Me pueden regalar algo a mí? Dice por el no, recuerdo, soy el nieto. No. Y yo tenía mala suerte que para te un padre, un padre watch, pero no sumergible. <laughs> pero, <Y> ahora <laughs> los tiempos son otros. Claro. Preguntar negro si se puede, maneras de pago, billetera, efectivo, si hay que con. manera de pago tienen? Sí, tal cual. Bueno, efectivo, naturalmente, débito y crédito con los planes de cuotas. Uh -huh. O sea, este, ahora 6, 12, seguro. Uh -huh. Así que. Sí, sí, eso hay de todo. Tengo, evidentemente el cuchillo naranja es algo que ha enamorado al mundo. ¿eh? Lo uso para la peña siempre, dice. ¿eh? Este se llama Ratón. Si hay alguna muestrita gratis, quiere pasar la malaria. ¿hay alguno? No. Eh, Cacho de Marco, uno que trabajó en la fábrica de Baco. No recuerdo bien. Mira, yo cuando hablé con ellos de eso, no. No, no, no me acuerdo no me que haya sido que... uno de sus trabajos. Eh, no sé si tengo el sí, sí, de. No, la, de no, Palmer, no, no, sí, no, no, no. Porque se conocieron. Marco ya tenía la, la, la disquería y Cacho repartía. Mm -hmm. No sé si harines el la Bueno, me acuerdo, esa historia <laughs> divina. Eh, Negro, por favor, repetí dónde y cómo. Bueno, igual buscan todo después en el canal de YouTube Figura, pero vamos a decirlo de nuevo. La manera de anotarse. Dale. Seba, repetimos. Dale. En, Baco, en dole, www. www.vaco.com.ar uh -huh. Y tienen que tomar un turno para los días viernes, sábado o domingo. Bueno, y te confirmo, Marcos trabajó eh, con mi viejo en la Baco. Sí, Marcos trabajó en BACO, dice otro. Ah, está. Marcos trabajaba en la Baco. Para había chequeé a mi teléfono, Marco por ahí suele participar con uh -huh. esto. A ver si... Si está escuchando, a lo mejor nos puede referenciar. Ver, Pero bueno, son varios eh, los, los oyentes que referencian esto, negro. Hay un antes y un después en la vida con el afilador. <risa> <risa> Doy fe. Me dice, pero este es que es, que es como. Un, un, es una modelo cachito. Es, vos la ves a Ajá. mi amiga China y es como ver a. De verdad, a Jennifer, Antio, Ajá. A Jennifer Aniston. Ajá. Pero es, es un cachito. Y <laughs> ella tiene un afilador vaco sí. No sé qué es. Ese. Bueno, China, vos tenés cada salida también. Pero bueno. Bueno, hay una banda de mensaje Ajá. Me siento un boludo, Muchos loco. porque fans yo no tengo. Marca, Me puede entrar una caja de herramientas de Correcto. regalo que esté vacía, eso sí, sí. No y quiero... que no vas a usar digamos porque <laughs> vacía. no va a usar, entonces yo llego a mi peña con la cosa de herramienta y le pongo sí. el cuchillo adentro, sí. así no la pierdo, no es mala la idea, no es mala, sí. Sí, tal cual, te, tal sentís cual. te sentís la... parte, te sentís parte <laughs> Les repito a los Las dos. quedando afuera. A los dos, que me mira mucho. No es mala la idea. No. <risa> <risa> no, joder, Porque tiro no es mala la no. idea y nadie me contesta y eso a mí me molesta. Te quiero ver, un regalito, te no, quiero no, un regalito. Claro, trajimos, trajimos, trajimos unos regalitos. Sí, sí. Bueno. La 13 de la vaca es como una patada de esquiavi, dice. No. no. no, no Por no Dios. Por tanto. No no eh, Sebastián. Eh. No, mensajes personales, no mensajes personales. No, no, no ya le buscan ah. el parecido a Seba. Es como el influencer bueno. eh, eh, Baracu y, y, y Yayo. Es la mezcla que le dan a <laughs> bueno, Seba. Te dejo porque bueno. ya está. Ya se ven querida la mierda. Gracias por la visita, chicos. Lo mejor para esta feria que obviamente ya es un éxito. ¿eh? Sí. Eh, no, gracias. Y además, con sorpresa, hasta el contador Néstor Zukiati que dice. Las llave tubo vaco son las mejores. Bueno, debe tener, la debe la, usar, ahí tenés. la debe usar. El único tubo que conoces vos, Néstor, Héctor era cuando te pedías 20 tubos en la barra de los boliches <laughs> y te teníamos que despegar a las piñas. No, ha sido un trabajador. Para, para que te vayas a dormir. Trabajador, no querido. me hagas porque puedes estar tu jefe, voy a contar para nada. Eh, no le importa. Gracias, gracias chicos. Gracias, dale, dale. gracias. gracias. Day, qué manera de gente que usa herramientas. Qué ¿no? fanáticos que son de la herramienta. Yo bueno, me mira. quedé al margen, imagínate, no tengo sí, menos trajimos, conocimiento. Trajimos regalitos ah, y está el cuchillo. Ah, y está el cuchillo. <laughs> ¿está bueno, el cuchillo? ay, cómo Dame se le no? iluminaron los ah, ojos. Mauro, ¿Mauro? ¿Mauro ahora. No te, no te entregan los regalos la gente cuando lo saca de la bolsita, nota. Bolsita, ¿Por qué no me avisaba? Bolsita, ay, Carlito Juanchi que se fueron. Ay, qué lástima. Sí, qué lástima. Te muestro una, pero. Sí. Está el cuchillo, que es este? Donal el regalito me dice ya uno acá. Pará, que voy a donar el regalito. Este decía negro. Y ese, mira, ese claro, es algo que si es no eso? tanto el laburo como dijiste. A ver. Ah, el, destap no, el, de el destapador, chicos, mira. El destapador con mirá. todo me lo llevo. Mirá. Me lo llevo. Ahí ah, no, mira. no, el destapador de todo, estoy podrido allá a mi casa y le tengo que pegar con un cuchillo. Si sí más yo no tengo lo bueno. <laughs> eh, tengo lo que sé. <laughs> lo que cae el sol y se doblan. Eh, los cuchillos míos le tiene que poner ortodoncia, ¿no? los dientes le tiene que poner ortodoncia, al cuchillo <laughs> mío. Che, que alguien me regale, ¿le pueden hacer a invitar mañana a la gente de Tramontina también? Alguien, póngame a alguien que mirá, me sirva también. Mirá, eh. mirá. Estos dos son unos Péretela. fenómenos. La... Gorra de va. Bo. Ahí está, mirá. Ahí, ahí está. está. Y, y yo hago China. pantalla. Mira, la, la gorra partida. para vos. ¿eh? La gorra Mira. para vos. Pantalla China. partida. Ahí. ahí está, eh. Esta noche quiero más. Esta noche quiero o sea no te veo bailando Ricky Martin con no, una barra de Baco. Pero es mejor <laughs> entrevistar a la gente de Baco que hablar, no sé, como sí. con una Creamfield para sí. mí. Ya <laughs> o sea que te van a tener herramienta? Es eh, muy difícil, Ay, eh. Sí, sí, es me... eh, muy difícil. Muy la caja, recuérdense la, la caja. caja. Ca Yo, la caja vacía. Yo estoy acá todos los días. La caja vacía. Ahí <laughs> gracias, chicos. pican, Vendemos, gracias. me hace un... Quiero usar el cuchillo de vaco, me hace sí, un... Ay, quiere no. hacer todo como los chicos. Quiere... Como los chicos, quiere todo. Quiero pinchar. Mendozita, ahora te voy a meter dos puñaladas a la puerta. A <laughs> ver, cuchillo. Pausa.